Quiero comentarle al grupo que el sábado, termino de comer en el restaurante como a las 4 de la tarde, me vengo para mi casa a ver el partido de Monterrey. Contento, yo tomando mi tequila acá, Silvia estaba en Monterrey, contento que había ganado Monterrey. Y ya cuando me voy a dormir, como a las 10 de la noche, se me meten cinco cabrones disfrazados, vestidos así como soldados, con revólver, con todo. Me atan de las piernas, las manos, me cubren. Me dieron algunas patadas, unos cachetazos. Querían ver la caja fuerte. Le digo, caja fuerte, yo lo tengo. Sí, cabrón, ¿cómo no? ¿Cómo esta casa? ¿Cómo no vas a tener? No, no tengo. Me tuvieron como una hora y pico, le dije donde revisaron todo, tiraron todo, los cajones, todo, se llevaron los poquitos de valor que tenía Silvia, los truchos lo dejaron todo, mis relojes lo dejaron que no valen nada. Por suerte, le dije que había unos dólares, como 4 o 5 mil dólares, no sé, que estaban ahí y bueno, y me dejaron. Me dejaron tranquilo, pero pasé un susto fuerte y la cosa salió bien. ¿Qué va a ser?